Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para comenzar? Ok, gracias. Son los que ya se anotaron. ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, sí, se escucha bien. ¿Me escucha? Ah, ok. Ah, perfecto. Creí que yo estaba teniendo problemas de audio, pero ahorita no. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para iniciar un nuevo día de formación? Vamos a esperar que se nos conecten. Le voy a escribir al grupo para que ya estamos por acá. Conectados. Muy bien. Muy bien. Ya vamos. Inicio, muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Una vez más, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? No los he visto, pongamos la camarita. Pongamos la camarita. Gracias a los que están poniendo ya su camarita, muy bien. ¿Qué tal, Néstor? Manejando todavía para casa ya. Hola, buenas noches, Susana, Milton, ¿qué tal? Katherine, Sandra. Ah, qué bueno. Buenas. Hola, hola, buenas noches. Sí, me imagino que ya algunos ya van hacia sus casitas, otros ya están en sus casitas, pues con precaución, Néstor, si gusta, para mientras llega a su casa, mejor apague la camarita y no vaya a tener ningún inconveniente con la ley. Sí, Para correcto, gracias. que sí, ahí cuando ya esté en su casita, pues ya enciende su camarita. Hola, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto de verlo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, ¿Cómo igual. estamos, Héctor? Bienvenido, Gracias a Dios, bien. Katherine, ¿qué tal? Muy bien, que me alegra. Manuel, Katherine, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Ya listos para iniciar? Muy bien. Un gusto verlos y verlas. Pues, si Gracias. se dan cuenta, se nos han ido ya 2 semanas y como si nada, ¿verdad? Espero que a ustedes también, así como a mí, he sentido que se me ha volado el tiempo y de verdad es un gusto nuevamente tenerlos acá. Sabemos de que de alguna manera, pues, el día de trabajo, después del día de trabajo, pues este esfuerzo que ustedes hacen es bien reconocido. De alguna manera, ustedes pues están sumando aún más a su vida, a sus competencias, a todo lo que ustedes ya vienen trabajando y sobre todo pues saber que nos damos cuenta que hay una diversidad de oportunidades a través de las redes sociales, de las estrategias de marketing, etcétera. Así que me gustaría comenzar por que me cuenten qué recuerdan de lo aprendido del día de ayer o si quedaron preguntas. Yo sé que casi al final siempre me toca cortarles la reunión porque ya se nos agotó el tiempo, ¿verdad? Entonces quisiera dedicar unos 10 minutos para que respondamos todas esas dudas o preguntas que nos quedan o algo que no se haya comprendido, pues y así poderles ir reforzando. ¿Lo escucho? ¿Hola? Hola.
Hola, cuéntenos, Alexander. Sí, yo tengo una duda sobre el inbound marketing. Solamente, okay. Claramente, ya vi la cuestión, ya leí, escuché el video, pero como que no me queda muy, muy, muy claro. Creo que esa parte creo la dio a conocer ya a mediación de la clase sobre email marketing. Ya quedó un poco claro. Solo sobre el inbound marketing es que me hace falta entender un poco. Ok, vamos a recapitular. Bueno, primero que nada, algunos confundimos el concepto de Gmail marketing con el concepto de email marketing. El concepto en sí es, email marketing es a través de los correos electrónicos, podemos hacer estrategias de marketing. En relación a la pregunta que nos hacía Alexander, existen dos tipos de formas de hacer marketing digital. La primera es el outbound marketing, el outbound marketing, y el otro es el inbound marketing. En el outbound marketing es aquel marketing que nosotros hacemos que al final se vuelve tedioso, se vuelve un poco irritante, por no usar otra palabra, o con nuestros clientes. ¿Cuál es la diferencia entre el tradicional y el outbound marketing? El outbound marketing se refiere a que es digital casi siempre. Y en el caso del tradicional o convencional, pues estamos hablando de marketing que vemos en movies, en vallas, en radio, televisión. ¿Cuál similitud tienen eso? Bueno, la similitud que tienen es que en el caso la comunicación que existe es similar, sin embargo, en algunos casos nos damos cuenta de que un ejemplo de ello, para irlo ejemplificando, que es el out y el in. El out, si ustedes se dan cuenta que de repente se mete usted a YouTube, por poner un ejemplo, nos metemos a YouTube. ¿Cuál es la primera que nos aparece que aunque usted le ponga ahí algún firewall, algún bloqueo, siempre nos aparece? Casi siempre son los de pedido ya, los de Uber. Esto es una estrategia de marketing outbound. Es decir, que al final usted como usuario ya ni la atención le llama, entonces pierde el interés. Y esto hace que el cliente ni siquiera vea los anuncios. Es como cuando de repente tenemos en las aplicaciones, descargamos una aplicación y nos obligan a que veamos como mínimo 5 segundos. En algunos hasta los 30 segundos nos hace. Entonces, el marketing. Ok, no hay problema, Kenia, no hay problema, no se preocupe. En el caso del marketing, outbound lo que hace es como comúnmente decimos, o sea, acosar al cliente, ¿verdad? Estar ahí en constante, estarnos mostrando. En cambio, el marketing, el inbound marketing, es aquel marketing que genera curiosidad, que genera expectativa, que genera querer saber más. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿cómo alineamos mi estrategia de marketing, inbound marketing, a mi estrategia que quiero implementar? Es ahí donde nosotros hacemos las diferentes estrategias. ¿Se recuerdan que hablábamos de los pasos que teníamos que hacer? Definir un objetivo, definir el buyer, definir la red social, definir qué es lo que nosotros estamos esperando lograr, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ya tenemos definido todo esto, claro, usted ya viene y crea una estrategia la cual se vuelve que le genere curiosidad al cliente. Es decir, que a mí me gusta, y lástima que no tengo ahorita la referencia. Hay una referencia donde está el muñequito donde sigue la caricatura, sigue al cliente y al final el cliente sale escapando, ¿verdad? Que no quiere saber nada de él. Y en el inbound marketing es el cliente quien busca a la empresa o al negocio o al producto. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos a través de una estrategia que nosotros tengamos ya definida hacia el logro de un objetivo. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, una estrategia de inbound marketing para un producto? ¿Quién quiere tomar el reto de
de pensar qué podemos hacer, aunque no sigamos todos los pasos que deberíamos, ¿verdad? ¿Quién quiere asumir el reto de su producto o servicio? Levante la manita y abrimos la cámara. ¿Quién quiere asumir ese reto? De un ejemplo, ¿cómo haríamos inbound marketing? ¿Nadie? Vaya, voy a pedir un voluntario entonces. Quiero ver. Vámonos con Alexander, porque nos hizo la pregunta. Alexander, dígame un producto que quisiera que creáramos una estrategia de inbound, de outbound marketing. Va, me digo que el outbound marketing es, en pocas palabras, como acosar. Ok, déjeme pensarlo. Recuérdame un producto de los que usted, con los que usted trabaja, y ahí vamos a partir para ir agilizando. Ok, yo trabajo en un hotel playero. Ok, un hotel playero. ¿Cómo haríamos para generar una estrategia de captura de clientes con estrategia de marketing inbound? ¿Cómo haríamos? ¿Qué esperaríamos ver? Estoy pensando en qué. Ok, en general, por ejemplo, una estadía del día o una estadía de fin de semana. ¿Cómo podríamos hacer un ejemplo de ello? Por ejemplo, podemos comenzar con un video. Pensemos en un video corto. Que está la persona soñando, que está a la orilla de la playa, que se está tomando un coco bien helado, que hay brisa del mar, que le llevan su cóctel de camarones ahí a la sí, silla sí, donde está acostado, y de repente reacciona, okay, y se da cuenta que está en la oficina, y se queda pensando, necesito vacaciones, y ahí le dejo lo demás, ¿cómo yo complementaría esta historia, verdad? O esto. Con eso, yo ya le estoy creando una estrategia de inbound marketing en la cual yo le estoy generando una necesidad a mi cliente que descanse, que necesita vacaciones, que necesita irse a relajar a donde está nuestro hotel de playa. Ese podría ser una. Pero si nosotros no fuéramos a un caso contrario, ¿verdad? Que fuera el outbound marketing. ¿Qué sería lo que primero tendría? Necesita vacaciones, nosotros que tenemos las mejores opciones, y empiezan los mensajes a llegar de manera acosante o hostigante, que al final el cliente ni atención le va a poner. Ahora bien, no quiere decir que la estrategia que nosotros estemos creando no va a tener el alcance. A lo mejor en algún momento el cliente sí va a pensar que sí necesita las vacaciones, pero no es el momento. Sí, pero ya dejamos la semillita, como decimos, ¿verdad? Ya dejamos esa inquietud, sí, que el hotel X le ofrece esto, esto y lo otro. Entonces, esta estrategia de inbound marketing lo estamos haciendo con algo sencillo, con un storytelling de el hotel de playa donde usted trabaja, en la cual le estamos generando una estrategia en inbound marketing a nuestros clientes, donde le estamos generando esa curiosidad, ese deseo, esa, todo lo que tenga relación para que ellos nos busquen. Ahora bien, diferente es cuando nosotros, ya teniendo definido la frecuencia con la que nosotros vamos a estar apareciendo, ¿verdad? Con los clientes. Entonces, eso, cuando me refiero a la frecuencia, me refiero a qué tanto voy a estar haciendo para que mis clientes se sientan cómodos. ¿Qué le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, el marketing convencional sí está bastante relacionado con el marketing de outbound. En algunos casos, como les mencionaba, ¿verdad? Probablemente no tengamos ese feedback que esperamos y estamos haciendo marketing digital. Entonces, la estrategia, no precisamente el marketing inbound y el outbound, no precisamente va a estar estrictamente relacionado al tema de si es digital o es tradicional. Entonces, en pocas palabras,
podemos tener un marketing tradicional, el cual sea una estrategia de marketing inbound, o podemos tener un marketing tradicional en el cual la estrategia sea outbound. Y lo mismo vamos a poder tener en el caso del marketing o la estrategia digital, marketing digital. Usted está haciendo marketing digital, pero la estrategia que usted está utilizando es inbound o outbound. Entonces, es eso básicamente la relación entre una y la otra. Así es. ¿Alguna otra duda? ¿O ha quedado claro cómo funciona esto? De igual manera, si hay otra más adelantito, la podemos volver a tomar. ¿Quién más? ¿Hola? Nadie, hoy han venido bien callados, ¿qué me les ha pasado? Ya me preocuparon, bien silenciosos han venido. Y eso que todavía es jueves, todavía nos falta viernes, sábado y domingo, nos falta. Nubia, ¿alguna duda o pregunta? Katherine, Milton, Susana, Marta Julia, Adriana, Jacqueline, Kenia, Nancy, Rodrigo, Sandra, María José, Jennifer Romero, Carla, ¿quién más está por acá? Nancy, ¿quién más? Rodrigo, ya lo habíamos mencionado. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengamos? Si no, vamos a dar inicio ya a la clase de este. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Nadie. Ok, ¿se ha comprendido lo que hemos venido? Yo. Sí, Milton, lo escuchamos. ¿Esa función estratégica es orgánica o es pagada? Disculpe. Ahí va a depender cómo usted lo quiera realizar. Y muy buena pregunta, Milton. Puede que tengamos una estrategia que casi siempre las estrategias de marketing inbound y outbound las hacemos pagadas. Sin embargo, probablemente usted diga, estoy haciendo una, ¿cómo podemos hacer marketing orgánico que sea outbound? Cuando nosotros venimos y empezamos en los muros de los compañeros, amigos, empezamos a etiquetar el producto o servicio. Ahí estamos haciendo, y si bien es cierto, estamos teniendo una publicación orgánica, pero la estamos haciendo con una estrategia outbound que no es la más adecuada en ese momento, ¿verdad? Entonces, probablemente dependiendo del canal que usted esté utilizando, así va a ser su estrategia. Regularmente, tanto inbound como outbound son pagadas regularmente, pero como les menciono, no quiere decir que usted esté haciendo una estrategia inbound y sea orgánica. Entonces ahí va a depender de cómo nosotros la planteemos. Entonces, si se fijan, tiene una secuencia, ¿verdad? A lo mejor en algún momento, si hubiéramos explicado todo esto de corrido, hubiera sido bien confuso, pero ahora creo que ya la relación que hemos estado teniendo, de cómo lo hemos ido enfocando, se puede ya comprender de mejor manera cómo funciona cada una de estos, digamos, pasos o etapas en las que sufre el marketing. ¿Sí? Muy bien. ¿Otra pregunta? Sí, hoy sí, Milton. ¿O le quedó todavía alguna duda? Si les queda duda, dígame, mire, yo todavía no logro comprender eso, me quedó duda, usted pregunte. Muy bien. Bien, vamos a dar inicio. Vaya, no se preocupe, Jennifer. Ahí estamos, pendientes. Muy bien, Jacqueline, por ahí la veo. Muy bien. Ayer estuvimos hablando muchísimo de la estrategia de qué era la estrategia que habíamos compartido el día de ayer. ¿Quién me recuerda qué estrategia estuvimos hablando el día de ayer? ¿Quién me recuerda? Hola, lo del email marketing. Lo del email marketing. ¿Qué recordamos del email marketing? ¿Qué recordamos? ¿De qué hablamos?
¿Qué fue lo que le llamó la atención de la clase de ayer cuando hablamos del email marketing? O a lo mejor que usted no conocía y ahora usted ya conoce. Tal vez lo de las empresas, que era bajo, como que habían diferentes, como le llamaban, correos institucionales, que ellos se encargaban como de tener esa base de datos, por decirlo así, para poder trabajar el email marketing o lo que me mencionó también del sistema como automatizado de recordatorio cuando uno dejaba algún artículo como en el carrito. El de seguimiento. Bien, cuando hablábamos de email marketing nos dábamos cuenta que no solamente es que voy a enviar o la estrategia de email marketing no es que yo voy a, tengo 200 contactos y le voy a empezar a enviar un mismo correo a todos de manera automática o de manera sistematizada, en la cual usted al final lo que estaría haciendo es saturar su servidor o saturar los diferentes servidores y estos en vez de llegar a su cuenta o a las cuentas que usted quiere lograr alcanzar, lo que usted estaría generando es que esos correos se vuelvan spam y al volverse spam, simple y sencillamente, usted no lograría el objetivo que es dar a conocer un producto o servicio que en ese momento le interesa posicionar, vender o de pronto dar a conocer. Entonces, cuando nosotros vemos que existen diferentes sitios donde nos proveen el servicio de poder hacer, hacer estas estrategias, lo que nos evita es precisamente eso, que vayamos a caer en el error que al estar queriendo enviar diferentes, ya le voy a dar la palabra, Jennifer, después de solo termino, después de dar, de estar enviando correos electrónicos de una manera automática, usted se va a garantizar que por lo menos a la bandeja de entrada va a llegar y hay mayor garantía que lo lea y no que el mismo firewall de las diferentes empresas se lo bloquee. Entonces, eso es algo que creo que todos ahora conocemos. Vemos que en nuestro país el más común que se utiliza es el Mailchimp. En este, pues, se compran cuentas. En algunos casos nos da la opción de comprar cuentas. Y de esa manera, pues, nosotros llegar a mayor cantidad de usuarios o clientes. Ejemplo de ello, los bancos lo que tienen es que como ya cuentan con una base de datos, ya ellos utilizan su propia base de datos para enviar a sus clientes. En el caso de algunos productos o servicios, pues usted en algún momento ha dejado cierta información. ¿Se recuerdan que de repente nosotros entramos a diversas páginas y nos pide, ¿quieres continuar? Déjanos tu correo electrónico. Esas son estrategias que utilizan algunos sitios para capturar nuevos o posibles clientes. Entonces, de alguna manera, cuando usted ve, por lo menos en mi caso, si yo quiero buscar una información o algo en particular y me piden o no me da otra opción que tengo que colocar mi correo electrónico, yo abandono esa página. Entonces, muchos hacemos lo mismo. Entonces, de alguna manera, eso se vuelve un poco incómodo. Muy bien. Jennifer. ¿Me pidió la palabra, Jennifer? Sí, ¿qué tan efectivo es el mail marketing en el país? Porque en lo personal, bueno, voy a hablar de mi experiencia, a veces es un poco molesto, honestamente, y creo que en Gmail hay un apartado como para tus correos de promociones, y es raro que yo lo revise. Otra... Sí. Otra de mis preguntas entra acá también. Hola, Jennifer, la perdí. ¿Hola? No, solo eso era. Hasta, no sé si aquí no entra lo de marketing de mensajes de texto. Fíjese que no le escuché muy bien. ¿Me podría repetir? Solo le escuché hasta donde me decía de, sí, los correos promocionales. Sí, es lo que ya me escuchan, no sé, es que ahorita tengo mala la conexión de internet.
Ok, la escuchamos ahorita, Jennifer. Jennifer, la escuchamos. Ok, ¿qué tan efectivo es el mail marketing acá en el país? Por lo mismo que yo le contaba de mi experiencia, bueno, yo a veces siento como un poco molesto los correos de promociones y no los leo. Es súper raro que yo los lea, especialmente cosas de banco o de otros servicios que yo ya he usado. Y no sé si entra acá o es totalmente diferente el marketing por mensaje de texto. Ok, acá caemos en el riesgo, ¿verdad? Aquí ustedes se dan cuenta que marketing digital también es una herramienta que tiene sus riesgos si en realidad va a llegar o no va a llegar a los públicos que nosotros esperamos. Claro, para eso nosotros ya hemos hecho una segmentación, ya hemos creado nuestro buyer, etc. Sin embargo, el objetivo de tener tener este tipo de campañas es con el fin de crear o tener nuevos leads. Los nuevos leads son aquellos posibles clientes que nos van a comprar nuestros productos o servicios. Como ya nos decía Jennifer, en mi caso, decía Jennifer, yo no leo los correos que me llegan de bancos, etc. A lo mejor usted no los lee y no, porque tal vez en ese momento no es su prioridad, no es de su interés conocer qué productos o servicios le está ofreciendo una agencia bancaria. Sin embargo, si yo estoy casi segura que si usted en ese momento necesitara con un producto financiero, etcétera, lo primero que haría es ir a buscar qué es lo que me está ofreciendo. Entonces, ahí es prácticamente una estrategia que probablemente tenga efectividad o probablemente no tenga efectividad. Pero también todo esto tiene mucho que ver con el tipo de clientes que nosotros tenemos. Porque de pronto, en el área que usted trabaja o en el área que usted se desempeña, probablemente sí ve correos electrónicos, pero no los ve tan prioritarios como tal vez para otras personas sí son prioritarios. Entonces, la estrategia de email marketing debe de ir enfocada y debe de ir basada de acuerdo al cliente que nosotros hemos definido. Por eso era la importancia que hablábamos la semana pasada de conocer a nuestros clientes y saber dónde están nuestros clientes, porque en el caso usted quisiera vender un producto o servicio y vemos que la estrategia de email marketing no le va a ser funcional porque probablemente sea por la generación que tenemos, el tipo de público con el que estamos trabajando, porque una cosa, por ejemplo, usted puede decir, estoy trabajando con baby boomers, pero los baby boomers con los que estoy trabajando, estamos hablando de consultores, estamos hablando de ejecutivos de venta, estamos hablando de médicos, y podemos empezar una diversidad de carreras o profesiones en las cuales sí hagan muchísimo uso de la herramienta del correo electrónico. Y a lo mejor sí le va a funcionar, pero a lo mejor usted está trabajando con un target o con un buyer persona, baby boomer, el cual no haga uso de redes sociales, el cual la estrategia que a usted le va a funcionar va a ser un medio tradicional. Entonces es ahí donde nosotros también nos volvemos analíticos y vemos de qué manera vamos a identificar o saber qué tipo de estrategia voy a utilizar. Entonces, no le podría dar una respuesta concreta, Jennifer, y qué tan efectivo va a ser, porque para ello tendríamos que conocer a qué segmento nos estamos dirigiendo, hacer un análisis del buyer, hacer un análisis de los productos o servicios que le vamos a ofrecer y dónde está este cliente. Además de qué objetivo usted quiere perseguir en ese momento. Entonces ahí tendríamos que hacer el análisis de la relación como tal para el negocio o el emprendimiento o la empresa con la cual estamos tratando de vincular. Entonces, en algunos casos, la estrategia de email marketing probablemente no le funcione y a lo mejor en algunos casos sí le funcione. Entonces ahí la respuesta que yo le puedo dar que va a depender del análisis que le estemos haciendo
desde nuestro buyer, el objetivo que nosotros estamos tratando de perseguir y hacia dónde lo queremos llevar. Muy bien. Ok, ¿alguna otra consulta que tengamos relacionada? ¿Alguna otra consultita? ¿Duda? ¿Pregunta? Hola, le escucho. ¿Cómo está hablando? Hola, Pavel, buenas noches. Mucho gusto. Tengo una preguntita acerca sobre el email marketing. Diga. Yo quiero implementarlo en la oficina para el que laboro, pero también veo el tema de que se vuelve tedioso. Aunque sé que al final muchas veces el cliente tanto recibe un correo, tal vez puede ser tedioso, pero sí se le presenta una necesidad y es donde se acuerda y dice, esa promoción me interesó, me pareció ese precio o me pareció ese servicio. No sé si eso sería, para decir más claro, una buena estrategia con los clientes que uno tiene fidelizados o hacerlo más en general. Volvemos al punto. Primero que nada hay que identificar qué es lo que usted quiere lograr. Si lo que queremos es seguir generando leads o posibles clientes o clientes potenciales, los leads en marketing, el marketing digital son aquellos clientes potenciales que podemos tener. Si nuestra estrategia es la fidelización, entonces tengo que generar una campaña de fidelización de mis clientes. Si lo que quiero buscar es promover o promocionar un nuevo producto o servicio, debe de estar enfocada en este tipo de estrategia. ¿Cómo lo vamos a definir? Ejemplo de ello, si usted quiere fidelizar, usted ya cuenta con una base de datos de sus clientes. A partir de esa base de datos, usted dice, bueno, todos estos clientes categoría A, A1 más o A más o A o categoría, no sé cómo los tienen categorizados ustedes. Le quiero enviar una promoción en la cual renueven un ejemplo, ¿verdad? Renueven sus muebles de sala. Sus muebles de sala. Voy a ir así en general. Ah, entonces vengo, yo creo esta estrategia de email marketing en la cual yo les genero condiciones, les genero interés al cliente para poder lograr llegar al objetivo, ¿verdad? Que es seguir fidelizando a mi cliente. Ah, ¿qué otra forma puedo hacer para fidelizar al cliente? Ah, de pronto, pues, ofrecerle algún tipo de producto o servicio en el cual, si ya cuenta con alguno de, dándole como el seguimiento de alguno de lo que ya nos adquirió y le mejoramos la oferta, etc. Y si nuestro objetivo es captar nuevos leads, tengo que crear una estrategia definida para esos nuevos leads. Entonces, ahí va a depender hacia dónde ustedes quieren orientar la estrategia. Por eso yo les decía al inicio, el hecho de que nosotros hagamos marketing digital tiene que estar bien enfocado hacia dónde quiero ir. ¿Por qué quiero ir ahí? ¿Y cómo pienso llegar ahí? Entonces, la forma más adecuada para definir es crear la estrategia, crear su objetivo que usted está persiguiendo, porque no podemos, a menos que en el caso, ¿verdad? Pensemos que vamos a hacer una estrategia generalizada de que vamos a lanzar un nuevo producto y lo querramos a captar cualquier tipo de cliente. Ah, entonces ya nosotros venimos, compramos cuentas de correos para podérselas hacer llegar. Es decir que nosotros buscamos los diferentes canales que tenemos o los diferentes proveedores de servicios y ellos nos van a facilitar esta información, ¿verdad? Claro, a través de un pago. Pero sí, ya cuando nosotros nos enfocamos, tenemos que tener claro hacia dónde quiero llevar esa estrategia, cuál es el objetivo que estoy persiguiendo y retomamos lo que le decíamos a Jennifer. Hay que saber ¿dónde está mi cliente? Porque a lo mejor sí es un boomer, a lo mejor es un centennial, a lo mejor es un millennial,
pero en realidad está allí o estará en otra red social o estará en otro canal. Entonces ese análisis tenemos que tenerlo bien en consideración y por eso cuando usted tiene clara y orienta con todos estos pasos su estrategia, el alcance o la efectividad va a ser mucho más, tener mayor rendimiento o tener mayor alcance que solamente hacer una estrategia por hacerla. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que hacer. El análisis primero, qué quiero lograr, cómo lo voy a hacer y a partir de ahí crear esa estrategia relacionada a. Así. Muy bien. No sé, Pavel, si todavía queda alguna duda. Si no, pues nos indica. Súper, súper, Licenciada, gracias. Sí, lo que queremos crear son nuevos leads, más que todo. Uh-huh. Ay, entonces, si el objetivo de ustedes es crear nuevos leads, ¿cómo van a hacer ustedes para atraerlos? Ah, pues entonces ahí pensemos en una estrategia que genere mucho interés, que la estrategia sea inbound marketing, y ya esa estrategia de inbound marketing se la aplicamos a una, al email marketing, a la estrategia que vamos a utilizar, y eso nos va a facilitar lograr tener esos leads. Una forma que también le va a ser efectivo es a través de recomendaciones, pero este es otro tipo de estrategias que podemos implementar, ¿verdad? Pero ya la más concreta, sí, hacer ese análisis, qué es lo que usted persigue como empresa, hacia dónde lo quiere llevar y a partir de ahí definir cómo lo va a hacer. Entonces, las estrategias de email marketing, como les decía, a un emprendedor probablemente no le sea funcional, pero a una empresa grande sí le va a ser funcional, siempre y cuando hagamos el análisis como tal, para que no nos vaya a pasar lo que nos decía en su momento Jennifer. Veo algunos correos que para mí no son relevantes. Sencillo. Entonces, sí hay que tener hay que ser estratégicos en eso, en pocas palabras. Así. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien, vamos a entrar en calor. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se podría considerar como una estrategia para que pueda ser efectiva a mediano o a largo plazo? Para tal vez para un X segmento de mercado que tal vez no está dentro de mi fuerte, ¿verdad? Pero que me gustaría que ellos tengan como en mente, ¿verdad? Lo digo porque por lo menos nosotros, en el correo de la empresa me caen muchos anuncios en el correo y yo los veo y si no los borro, ¿verdad? Pero sé que hay un tiempo en el mes, en el año, perdón, que me recuerdo que ahí hay alguien y hago uso de eso, ¿verdad? Entonces ya me ahorro el tiempo de estar buscando a través de otros medios, porque ya tengo a alguien que ya me envió ofertas, ¿verdad? Tal vez uno tiene claro que tal vez no son los mismos precios, porque eso es variante, ¿verdad? Dependiendo de lo que se esté ofreciendo, así es variante. Pero ya sabemos dónde podemos encontrarlo. Era lo que mencionábamos, ¿verdad? Si nosotros estamos desde el punto de vista empresa, ¿verdad? Mando cierta información y lo que estoy tratando de posicionar es un producto o servicio. Tal vez en el momento no me va a ser funcional, pero a lo mejor en un par de semanas, en un par de días, un par de meses, al final del año, el otro año, voy a tener la atención de uno de esos leads, los cuales se convierten en un cliente potencial y al final se vuelve un cliente y damos el seguimiento a fidelizarlo. Entonces, sí va a ser funcional cuando nosotros planteamos una estrategia clara hacia dónde o qué objetivo perseguimos. Pero sí va a ser básicamente eso, así como le va a funcionar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguna otra preguntita? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Hola, hola? Ok, bien. Ahora vamos a entrar entonces, a partir de lo que hemos estado viendo, vamos a hablar un poquito de las herramientas de análisis o la analítica web. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos escuchado o hemos aplicado estas analíticas? A ver, veamos, manitas levantadas. Manitas levantadas. No veo manitas levantadas ahora. Hola. Manitas levantadas. Analítica web. ¿No? Ok, ¿nadie? 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 No, yo no, yo había escuchado eso. ¿No había escuchado eso? Marta, Marta, ¿sí? ¿La aplica? ¿La había escuchado? Sí, Lick. Escucha, Martita. Sí, ¿será que es cuando, por ejemplo, la misma página le tira la estadística de cuántas alcanzó, cuántas interacciones hubo en la publicación? ¿Y cuánto más puede alcanzar dependiendo de la inversión que se haga en la publicidad? Es correcto, Marta. Justo eso es lo que se busca o se persigue en la analítica web. Web se habla en general, ¿verdad? Tenemos diferentes formas de analizar. La más común que tenemos es cuando utilizamos Facebook Business, en la cual podemos ver... si hago una publicación, ¿qué tanto estoy llegando? ¿Cuál es el alcance que he tenido? ¿Cuál ha sido la interacción? Ya nos lo decía Marta. ¿Cuál ha sido las reacciones? ¿Cuántas personas alcanzó la publicación? Y probablemente nosotros tenemos una página y de hecho, levánteme la mano, ¿quiénes tienen acceso en este momento a la página de su empresa donde labora? Levánteme la manita. Vamos a hacer un ejercicio breve. Uno. Solo tengo uno. Dos. Dos nada más. Muy bien. Nos ayudan ingresando a la página y veamos la última publicación y veamos cuánto ha sido. No sé si nos pueden compartir pantalla para que podamos hacer el ejercicio más vivencial. Solamente la última publicación y así ya con ejemplos mostrarles cómo funciona. No sé si Marta o Carmen nos ayuda. ¿Quién de las dos? ¿Nos va a ayudar? ¿Nos va a apoyar? Sí, que yo la acabo de como limpiar, eliminé todas las publicaciones viejas y la estoy como renovando, entonces no le he hecho ninguna publicidad por el momento, así que está como limpia. Ok, y no hay ninguna estadística, de nada. No, solamente me está como invitando, de hecho hasta me está ofreciendo un crédito para poder realizar la primera publicidad, ¿verdad? La más pronta publicidad. Okay. Pero por el momento, Marta, como no tiene mucho tiempo, no lo he hecho. Marta, sí, yo sí tengo. Perdón, Carmen, ¿tiene acceso? ¿Nos puede compartir? Sí. Muy pero, bien, voy a dejar. Solo la publicación, es de Facebook. No, yo tengo de Insta. No hay problema. Si es de Instagram, no hay problema. No se preocupe. Si es de Instagram, ok. Voy a dejar de compartir y vea si puede compartirnos su pantalla. Y vemos una publicación para poderlo hacer interactivo, ¿verdad? Y que esto sea así como, no solamente sea teoría, sino que ya con una práctica. Pagué hace unos días. Y ahí me sale exactamente eso, la estadística de cuántas personas lo han visto. Ok, está en su computadora, perdón, está en su computadora, ¿nos puede compartir pantalla? No, o sea, no, bueno,
Voy a intentar porque en la cuenta la tengo en Zoom. Ah, en el teléfono la tiene. Ok, ingrese desde... Ingrese desde su teléfono a la reunión y desde ahí nos comparte pantalla. Uh-huh. Y no hay problema, podemos ver. Tiene el link de acceso, ¿sí? Ah, bueno, a ver. Vale. Y ahorita quiero ver. Este ingresa y nos muestra, ya con un ejemplo, el por qué y después vamos a ver la importancia de eso. Muy bien. Ok, ahí tenemos. Hola, acá. Y lo voy a poner por el momento. Acá tenemos, por ejemplo, era la de marzo, dice, ¿por qué marzo? Acá nos da que tuvo un alcance, no sé si la puede ampliar un poquito, Carmencita, por favor. La pantalla. Ok. Ok, mucho, ahí. Menos, para que los demás compañeros puedan ver los números. Menos. Ay, no. Bueno, ni modo, así déjelo. No se puede. Bueno, acá si ustedes se fijan, esta es una publicación de Instagram. Ahora le voy a hacer una pregunta bien puntual, Carmen. ¿Cuántos seguidores tienen en su página? Ahorita son como 30 y algo, no me recuerdo. 30 mil o 30 seguidores. No. No, ok, solo 39. Esta publicación ustedes la pagaron. Sí, es que en realidad es súper nueva. Uh-huh. Vale. Cuenta. Acá, si ustedes se fijan, las analíticas son bien sencillas. Nos menciona que tuvo 8 me gustas. 3 la reenviaron, 1 la guardó, lo que nosotros ya conocemos. Luego nos dice, ¿esta fue pagada o fue orgánica? Fue pagada. ¿Cuánto pagaron por esta interacción, por esta cantidad? ¿Y en cuánto tiempo ha sido esto? $1 por día. ¿Cuántos días? 2 días. Ah, ok. Bueno, entonces estamos bien con los precios. Ok, o sea, de hecho sí han tenido un muy buen alcance, porque si ustedes se fijan, nos dice que llegó a 2,328 personas. De esas, 12 personas interactuaron con el contenido. ¿Qué le quiero decir con interactuar? Dieron clic, se metieron a la página, ingresaron. 22 de ellos tuvieron actividad con el perfil, es decir, vieron otras cosas. Y nos menciona que el objetivo del anuncio, dice que tuvimos, de ese anuncio, tuvimos 28 nuevas visitas. ¿Por qué es importante? Bueno, primero que nada, cuando nosotros hacemos una publicación pagada, se nos facilita el hecho de poder hacer este análisis. Al hacer este análisis, Carmen, cuando hizo la, no sé si la hizo usted o quien la haya hecho, Instagram nos sugiere ya un buyer, porque ya nos da la opción de sugerirnos un buyer. Pero eso no quiere decir que nosotros no lo podamos cambiar. Claro que lo podemos cambiar, porque si nosotros decimos, no, mejor quiero que llegue a, hacemos ese cambio. Pero si Instagram ya nos sugiere un buyer persona y nos dice cuánto más o menos va a costar. Es decir, que en costos de dinero, me dice que gastaron $2, ¿verdad? $2 entre 2,328. Eso significa que le salió el costo-beneficio, le salió el 0.0008591, es decir, que ni siquiera llegó a medio centavo los $2 que pagaron y tuvo un alcance de 2,328 personas. Ahora bien, sí existe una fórmula para poder hacer ese cálculo, ¿verdad? Pero una forma bien práctica es esa, dinero versus la cantidad de personas alcanzadas. Ahora bien, también existe la fórmula que nosotros hacemos de identificar
Claro, también las estadísticas nos dan, ya esa, nos pueden arrojar algún tipo de información. Pero me quito esta foto. ¿Perdón? Me quito esta foto porque tengo sí, las sí. otras de donde cuántas mujeres, cuántos hombres y todo eso. Ah, justo esa era la otra que le iba a preguntar si la tenía. Porque esa es la otra parte que vamos a ver. Ok, acá en esto analítico, acá tenemos la cantidad, acá tenemos las interacciones, los me gusta, las veces que se compartió, las veces que se guardó, no tuvo comentarios, pero acá no está el de las mujeres, ¿verdad? No, ahorita. Hay uno donde nos dice de dónde fueron, hombres, mujeres, todo eso. Justo eso. Y ojo, esto no lo ha hecho Carmen. La misma publicación de Instagram se la ha arrojado. Entonces aquí podemos observar que el 82.4% tuvo un alcance con mujeres, el 17% con hombres. Y acá nos dice cuánto gastó y cuánto, cuánto gastó y cuánto fue el porcentaje de alcance. Entonces quiere decir que al perfil entraron al menos 28 personas más de las que ya, de esas 2.328, 28 de esas personas ya se interesaron en conocer, recuérdame de qué es esta página, Carmen. Es de un spa. Ah, del spa. Ok, entonces, si vemos hay un porcentaje, hay un análisis, hay un... nos arroja cierta información. Eduardo, antes de que continúe. Eduardo. Hola, hola, Lee. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Bienvenido. Gracias. Solamente una consulta. Aprovechando de que se está compartiendo prácticamente lo que es el esquema de resultados, ¿verdad? Si esta publicación fue pagada, como dice la compañera que pagó $1 diario, se hizo prácticamente el pago directamente o la pauta directamente de Instagram, o como ahora Facebook como que asocia automáticamente cuando se publica en Facebook, automáticamente crea la publicación en Instagram también, ¿verdad? Esa sería mi consulta, porque al menos yo, una de las cosas que noté en mi trabajo es de que al crear publicaciones orgánicas ya no tuve tantos resultados como al empezar a pagar, ¿verdad? Entonces esa es nada más mi consulta. Sí, la ventaja de tener algunas publicaciones pagadas es porque nos da los resultados. Sin embargo, si nos vamos a la herramienta de WhatsApp, perdón, y dale con WhatsApp Business, perdón, si nos vamos a Facebook Business, también encontramos las interacciones, solamente que si lo vemos desde la computadora es mucho mejor, nos arroja las gráficas bien, bien bonitas y todo. No sé si aquí Carmen tiene de dónde son estas personas que alcanzó, si le aparece de dónde alcanzó. Pero retomando lo que nos decía Eduardo, toda esta información sí la logramos recopilar, pero casi siempre la recopilamos cuando de alguna manera estamos directamente pagando, ¿verdad? Sin embargo, no quiere decir que no lo vamos a hacer con publicaciones que no son pagadas. Claro, esto va a ser casi siempre en las publicaciones de la fanpage o de las páginas de nuestros perfiles, de nuestros negocios. Entonces ahí vamos a encontrar toda esta información. Siempre y cuando, pues nosotros busquemos eso. Vale. Si vemos acá, vemos el rango de edad, de dónde o quién es ese representa. ¿Verdad? De las 2.328 personas alcanzadas, al menos el 50.3% son mujeres. Perdón, ¿son hombres o mujeres esto? No, es solo rango de edad, ¿verdad, Carmen? De edad nada más. Solo rango de edad. Ajá. Hombres y mujeres,
ya lo vimos. La anterior. Sí, la anterior. Ajá, era de hombres y mujeres. Acá lo que tenemos ya son las edades. Entonces, acá no nos dice, mire, este 18, perdón, este 50.3% representa el 7% de mujeres o el 10% de mujeres. No, ahí lo tira en general. Pero aquí podemos observar que el Bayer, perdón, uno de las características del Bayer de esta publicación o hacia dónde llegó, estamos hablando de 18 a 24 años y llegó al 50.3%. Luego tenemos en el rango de edad de 25 a 34, llegó a un 34.3%. De 35 a 44, un 85, perdón, un 8.5, de 54, perdón, de 45 a 54, un 3.4, de 55 a 64, 1.9, y más de 65 años a 1.2. Entonces, esto nos funciona a nosotros para definir también o identificar dónde están mis clientes. Y ahí usted dice, bueno, la siguiente estrategia o la siguiente publicación que yo voy a hacer o el siguiente producto o servicio que quiero vender, se lo quiero vender a mujeres de 18 a 29 años porque es el mayor segmento o el mayor número, la mayor frecuencia de edad que tengo. Entonces tengo que crear una estrategia precisamente para ellos. Entonces las analíticas nos sirven no solo para medir, sino que también nos ayudan para futuras publicaciones. Entonces ese es el objetivo del por qué tenemos que tener en claro qué estamos midiendo, qué estamos persiguiendo, cómo lo estamos persiguiendo. Si usted ya puede dejar de compartir, Carmencita. ¿Qué es lo que nosotros buscamos o esperamos perseguir? Y esto nos va a facilitar nosotros poder llegar a diferentes públicos o segmentos que estamos queriendo incursionar. Entonces, si se da cuenta usted, sí lo puede lograr a través de ya sus páginas o las que manejan o los que manejan páginas de las empresas en las que laboran. Y ahí podemos encontrar información de vital importancia para futuras publicaciones. Y además de saber qué tanto estoy llegando, a quiénes estoy llegando. Y esto nos lleva, nos lleva a la reflexión de decir, ok, voy a crear una estrategia inbound marketing, de marketing digital, y ya digo qué es lo que voy a hacer. Entonces a usted se le va a hacer más fácil si quiere colocar, por ejemplo, bolígrafos o qué sé yo, de pronto medicamento, de pronto nuevos modelos de motocicletas, nuevos modelos de aros, de gafas, o nuevos servicios, etc. Ahí va a depender de cómo usted o hacia dónde usted lo esté orientando. Entonces, básicamente es a lo que nos llevan las analíticas, o la analítica web que yo les mencionaba. Ahora bien, claro, ahora que ustedes conocen cómo funciona, a usted se le va a facilitar poder identificar o poder reconocer qué es lo que usted está persiguiendo o qué es lo que quiere lograr. Por eso era la importancia de saber. Y creería que en algún momento ya habíamos escuchado o habíamos visto precisamente cómo funcionan estos. Entonces, por acá tenía un pequeño esquema de algunas gráficas. Esta es una gráfica de Google Analytics. Esta, de igual manera, se logra analizar. Esto es cuando nosotros compramos publicidad directamente a Google o las Google ADS. Y así, de esa manera, usted puede identificar qué tanto ha llegado. ¿Se recuerdan que decíamos, de repente me llegan aquellos mensajitos a nuestras aplicaciones o de repente esos banners que nos aparecen en las diferentes páginas que tal vez estamos frecuentando? Es precisamente por eso, porque hemos comprado algún tipo de publicidad para llegar a cierto target. Muy bien. Ok. Ya habiendo dicho todo esto en relación a las analíticas, si ustedes se dan cuenta, todas las redes sociales, todos los
diferentes medios donde podamos incursionar en la publicidad o en las publicaciones que nosotros podamos hacer, se nos va a facilitar para poder identificar algunos datos, alguna información, la cual va a ser vital al momento que usted pues, esté tomando una decisión para crear una estrategia. Y si usted está partiendo de cero, no se preocupe, no hay ningún problema, porque al final, en su momento, usted, esta herramienta le va a venir a servir para poder identificar o mejorar aquellas acciones que usted ya está realizando. Así que, no sé si hay alguna otra duda, jóvenes, y si no, pues, nos vemos hasta el día lunes. Ya sabemos lo que nos pasa siempre, ¿verdad? Con respecto al tiempo, se nos va volando. Ya son las 8:59, y bueno, pues, ni modo. Me va a tocar dejarlo, pero sí decirles que los invito a que hagamos o pidamos apoyo con alguno de nuestros colegas que nos muestren las analíticas y el lunes que regresemos podemos tocar así unos breves minutos precisamente este tema. Así que muchísimas gracias. Nos vemos hasta el día lunes. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.